Bien, tenemos ahora otro problema que queremos también hacer el ángulo de dos tubos, son rectangulares, y queremos hacer un ángulo a 90 grados para poder trabajar luego con él en una escuadra o lo que sea. Bien, una vez marcado con la escuadra, tanto por un lado como por el otro, lo enganchamos a lo que es el tornillo de banco, y también lo mismo cuando puedo hacerlo, intento poner lo que es la posición más baja de donde yo trabajo para poderlo ver desde arriba. Y así hacer un corte perfectamente perpendicular porque estoy viendo la radial desde arriba. Este es uno de los lados y este sería el otro. Vamos a ver para colocarlo aquí. Lo bueno que tiene este tornillo es que al ser giratorio me lo puedo llevar a cualquier sitio. Bien. Los trabajos están siendo muy rápidos, vamos, es simplemente para que se pueda ver el corte como queda. Cuando tengamos que hacerlo ya en condiciones, pues simplemente es procurar hacerlo despacito, lo mejor posible, pero simplemente como para que se vea la forma en que yo lo hago, yo creo que es suficiente. Bueno, también lo voy a decir que se puede repasar un poquito, si alguno de los lados ha quedado un poquito mejor o peor, pues ya simplemente es el retocarlo un poco. Bien, pues muchas gracias y hasta la próxima.